Este video es patrocinado por Babel Retro Games, videojuegos de todos los tiempos, figuras de colección y más. Este video es traído a ustedes gracias a GamerHeaven.cl. No se me ocurre nada ingenioso para decir, así que bueno, desempolvemos esta belleza de Super Retro Trio para probar Kung Fu Heroes. Bien, hola amigos, bienvenidos a la primera reseña pajera de este año. En esta ocasión vamos a revisar Kung Fu Heroes, una recomendación particular de Babel Retro Games, cartucho de NES lanzado en 1988 en América y, si mal no recuerdo, en el 86 u 87 en Japón. Este juego también se encuentra en... El título en japonés es Super Chinese, los Super Chinos, título que sería muy censurado hoy por las mayorías de Social Justice Warriors, que no toleran menciones de nacionalidad, raza, ni sexo en ningún tipo de medio porque se sienten ofendidos. En fin. ¡Wow! Ahí me veían mientras lo jugaba. A ver, en este juego tenemos que avanzar por un cierto número de niveles, como ven, tiene una vista isométrica. Podríamos decir que la dinámica es parecida a la de un Bomberman. Pero más ágil, ¿no? Los niveles son cortitos y... debajo de las piedras te puedes encontrar algunos power-ups, ítems que te dan puntos... y escaleras que pueden ser para dos cosas. Pueden llevarte a un bonus como este... En algunos niveles, o en otros niveles, cuando encuentras las escaleras, te llevan varios niveles más adelante. Sirven como warp zones. Por lo que el juego también, yo creo que para quien lo domine, puede terminar bastante rápido. Las escaleras siempre están en el mismo lugar, así que es cosa de memorización. Bueno, las habilidades de nuestro personaje, de nuestro super chino. Tenemos saltar y golpear. Y estos enemigos tienen sus patrones, así que la idea es... Miren, por ejemplo, ese de ahí se detiene antes de dar un golpe. Y una vez que derrotamos un cierto número de enemigos, nos dejan avanzar hasta el siguiente nivel. El juego también se puede jugar de dos players. Tómate un pencazo por cada vez que digo juego y jugar. En fin, este juego se puede jugar de dos personajes también. El Player 2 es azul cuando... La mierda. Una llave. Y aquí hay un Warp Zone, como les decía antes. Y puedo avanzar hasta el nivel 5 o el 9, según yo quiera. Creo que la decisión más acertada sería avanzar hasta el 5, porque en el 9 los enemigos son prácticamente invencibles y aquí... Es posible que pueda volverme más fuerte en el camino, no lo sé. Ven, las rocas hacen de todo. ¡Mierda! Y, bueno, a pesar de ser corto y sencillo, es un juego bastante cruel también. Mierda, mierda. Porque si pierdo todas mis vidas... Pierdo. ¡Uy! Gané una vida, qué bueno. Algo bastante curioso es que... Ocupa los mismos sonidos de Mario Bros. 1, ¿no? Como vieron, hay algunos sonidos de moneditas y de vidas que van a resultar familiares. Estamos en el nivel 6. Nunca había estado aquí, por cierto. Esto es Kung Fu Heroes. Tengo 3 vidas. ¿Me dan una por pasar?
Ah, mierda. Eso, mierda. Bien, bien. ¡Sí! Dime que es un warp. Ah, no, es un bonus. Estúpido juego. Como ven, uno se involucra con esto y es algo bastante sencillo de jugar y de aprender. Y la verdad sea dicha, te hace pensar que el desafío está al alcance de tu mano una vez que descubres lo de los Warp Zones. Y de esa manera te mantiene enganchado. Pero todo se va al garete si pierdes, porque no hay posibilidad de continuar. Pierdes y te vas de vuelta al principio. Quizá me termine esto aquí, haciendo la reseña pajera que se convertiría en un gameplay pajero. ¡Mierda! No, no cantemos victoria. ¡Ah! Perdí, me llegó un flechazo. Bueno, en fin. Kung Fu Heroes. Excelente, excelente juego, la verdad, del 88. Muy entretenido. Seguramente se me hace que debe ser más fácil de dos players, como lo vemos ahí. ¿Quién será ese monstruo? Debe ser el jefe final. Y se ve ultra difícil. Pero no, soldado que arranca sirve para otra guerra. Sé hasta dónde están mis habilidades. Probablemente con más tiempo podría intentar terminar algo así, pero no estoy seguro. Bien, chicos, recomendado. Este juego está en Babel por 10 luquitas nomás. ¿Ah? Cartucho original de NES, funciona a la primera. Así que consulten en el Facebook de Babel Retro Games o podrán encontrar este juego una vez que lo devuelva en su local ubicado en Persa Víctor Manuel, local 22, galpón 4. Claro, Persa Víctor Manuel, galpón 4, local 22 de el Persa Víctor Manuel, allá en el sector de Persa Bio Bio. Por mi parte ha sido todo, muchachos. Sean bienvenidos a un nuevo año de Pipe Retro Gamer. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.